Para la rendición, o sea, vías hay, pero si tenemos un Contralor General de Cuentas que no se pronuncia, que no tiene auditores apoyando, si tenemos las entidades como la Intendencia de Verificación Especial que no está haciendo su trabajo, no se va a lograr, o sea, no se va. Ahorita el Ministerio Público y CICIG, qué bueno que se les exija, pero también tienen que ser apoyadas por todas las demás entidades de control. El pueblo está haciendo su trabajo, pero hay que ir a preguntarle a Carlos Mencos y a cada una de las autoridades si realmente están haciendo su trabajo. Diputado, le dejo la palabra a usted ya para terminar. Ok, bueno, lógicamente recordemos que también quedan tres, se hicieron cuatro solicitudes de antejuicio, hay cuatro comisiones pesquisidoras. Lógicamente la que más relevancia ahorita tuvo fue la que lógicamente implicaba a la vicepresidenta, pero recordemos que tenemos nosotros al ministro de Energía y Minas, tenemos al ministro de Salud, tenemos también al del Mides, del Ministerio de Desarrollo, que también van a ser temas, diría yo, pesados en el sentido de los resultados que pudieran arrojar estas investigaciones y los resultados que de alguna forma recomienden las comisiones pesquisidoras. Y nuevamente yo solo para terminar, y de verdad lo positivo de todo esto, que la población se dé cuenta por quién está votando. No puede ser, como bien decían los colegas, que vemos personas que encabezan listados de diputados, alcaldes, corporaciones municipales señalados de corrupción y otra vez llegan los partidos políticos a los municipios, a los departamentos, regalan láminas, bolsas, ofrecen bono 14, 15, 16, 17 y 18, penas de muerte, ahora, y otra vez, entonces eso no puede ser. Y tal vez solo para terminar, la importancia que el Congreso de la República ahorita impulse una agenda de transparencia. Doy ejemplo, una ley de probidad que funcione, donde todos los funcionarios tienen por ley que entregar su declaración jurada patrimonial. Si no la entregan, no hay forma de comprobar el enriquecimiento ilícito. Claro. Entonces, yo creo que ahorita es el momento para el Congreso de realmente apoyar una agenda legislativa que sea de transparencia y otra vez que la población guatemalteca no se deje engañar, que de verdad mire por quién está votando, que mire más atrás, porque si no, esto solo va a ser, por así decirlo, un tema provisional y en 2, 3 años vamos a estar exactamente igual. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos que nos hayan acompañado esta mañana. Han sido muy amables estos analistas, por supuesto el diputado también, acompañarnos hablando de este tema y nosotros con la pregunta que hacíamos muy tempranito a través de redes sociales, Alejandro, y bueno, la gente ya se va pronunciando, está apareciendo en pantalla, ¿qué opina de la renuncia de la, bueno, a la vicepresidencia de Roxana Valdetti? Tema que desde el viernes 5:30, 5:45 de la tarde, estamos ansiosos esperando la conferencia que va a ser anunciada a las 5, fue unos minutos más tarde, pues ha ocupado este fin de semana todas las opiniones, y hay respuestas, Alejandro, ya de la gente que nos acompaña todos los días. Las redes sociales precisamente es un foro abierto para que la gente se exprese y lo que piensa pues sea plasmado de esa manera. Tenemos aquí algunos de esos comentarios que la gente nos hace llegar. Débora Resig nos dice es lo mejor que han hecho, pero falta la renuncia de varias plagas que hay unos sueltos como la UNE, Líder, Creo, etcétera. María Williams dice me parece muy bien, ahora solo queda el presidente que tanto daño le ha hecho al pueblo guatemalteco, él también merece salir. Héctor Anzueto dice, ella escogió el camino con menor daño para ella. Si no renuncia, en el Congreso la despedazan. En fin, traicionó y robó o permitió que robaran, afectando a los que más dependen del gobierno. Los más necesitados, en los hospitales no hay medicinas, ellos han robado la esperanza. Pablo Paz dice que le pongan orden de arraigo antes de que se vaya con su secretario para Panamá y con todo lo que se robó por la vida de su madre muerta. Aldo Bonilla dice, es solo el primer logro del clamor popular por la transparencia. El proceso no se debe detener nunca. Los ciudadanos responsables vigilando a sus mandatarios, mandatario es igual a el que hace lo mandado. Lando Rosales dice, excelente que el ministro de Finanzas le quiera indemnizar. Ese es otro robo, qué vergüenza. Meli Santiago dice, qué bueno que renunció, me faltan todos los demás. Y finalmente Dilceo Sarceño Barco dice, va a salir cara esa renuncia, ¿qué va a pasar con lo que se robó? Ahora que lo devuelva todo, es el denominador común, Ricardo, de los comentarios. La gente exige la devolución de todo el dinero malversado o robado. 7:51, continuamos. Bueno, parte de la información a esta hora de la mañana y nosotros tenemos que seguir con el deporte, Crista, así que volvemos a la realidad de todos los días. Vamos a seguir compartiendo noticias del deporte nacional. Como les comentaba, hay más noticias del deporte nacional y del fútbol. La Liga Mayor de Fútbol Antigua pues goleaba 3-0 a Xelajú Mario Camposeco para poder visitar y su boleto también asegurarlo para la semifinal en donde se van a enfrentar al pentacampeón de Comunicaciones. Reina, el árbitro central, Brian Ordóñez, tiro libre, José Mendoza volaba en la... unos minutos esta jugada de Kevin Arriola, el centro, Guarino no le pegaba bien. Minuto 40 del partido con Antigua
tratando de salir desde el fondo con Freddy Williams Thompson. Brian Ordóñez tocando de izquierda, borde externo. La posibilidad de Roberto Carlos Peña, quiero ser tu almohada. Pedregón de Seda, le dice Oscar Isaula de cabeza. 1-0, excelente anotación del punta. A minuto 47, Antigua había entrado como una tromba y robaba en el medio campo con Galindo. Se venía Alejandro Galindo luego de robarle la pelota a José Gonón. Galindo, se salía Golón. Golazo de Galindo, 2-0. Y ahora sí, cuesta arriba, pero igual, un gol de Shela les colocaba todavía en semifinal. Uno a favor de la Antigua, Anderson Paso Batista. Un gol de Shela y entonces Shela estaba encabezando la serie. Víctor Mata con Brian Ordóñez. Ordóñez observa, conduce y toca bien para Roberto Carlos Peña. Este el pase para Isaura. No sé de dónde parte. Ahora Shela tratando de esconderla. Qué bien Ayala reaccionando excelentemente. Otra vez Shela, Kevin Arriola, el pase atrás, la barrida con todo a la pelota y Shela tenía la que meter dos. Habían expulsado a uno, así que todavía más difícil. Perdió la serie Shela 3-1 en el acumulado. Información nacional que tenemos de los deportes y queremos dar una actualización y felicitar a nuestro orgullo nacional, Eric Barrondo, marchista, por supuesto, quien nos ha representado muy bien en la ciudad de Arica, Chile, y ha quedado como el primer lugar en los 20 kilómetros de la Copa Panamericana con un tiempo de 1:21:24, un segundo después que lo hizo el brasileño Oliveira. Así que, por supuesto, tenemos que felicitarlo y destacar estas noticias importantes de Guatemala. Más noticias del deporte. Más adelante en BLM Noticias. Y ahora sí nos vamos rápidamente con Lorraine, que tiene estas raíces que nos acompañan todos los días y que hablan de lo nuestro, raíces vivas. Raíces vivas en las que mencionamos todo aquello que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos. El día de hoy hacemos un recorrido por la capital del mundo, este departamento conocido como Retalhuleu. Su cabecera departamental, que también se llama Retalhuleu, es conocida como la capital del mundo y se encuentra localizada en el kilómetro 192 de la carretera al Pacífico. El departamento de Retalhuleu se encuentra situado en la región 6 o región suroccidental. Su cabecera departamental es Retalhuleu y está a 239 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 190 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Cuenta con una extensión territorial de 1.856 kilómetros cuadrados, con los siguientes límites departamentales. Al norte con Quetzaltenango, al sur con el Océano Pacífico, al este con Suchitepéquez y al oeste San Marcos y Quetzaltenango. Con un clima generalmente cálido, aunque el departamento posee una variedad de climas debido a su topografía, su suelo es naturalmente fértil, inmejorable para toda clase de cultivos. Entre los lugares de interés podemos mencionar sus playas, que son de gran atractivo turístico. Están bañadas por el Océano Pacífico y son frecuentadas por propios y extraños. Además de estas playas, explota el recurso marino, la pesca. También podemos mencionar parques acuáticos muy bonitos que ofrecen muchos atractivos familiares. Y es así como hacemos un pequeño recorrido por Retalhuleu para que usted también tenga la oportunidad de conocer este hermoso departamento que forma parte de nuestras raíces vivas. 7:56, continuamos con más en BLM Noticias. Bueno, muchas gracias, Lorraine. Nos vamos rápidamente a otras noticias. El mundo de los espectáculos con Alejandro. Demi Moore, la actriz de 53 años de edad, ha denunciado que fue víctima de un robo de vestuario. Estaba depositado en una bodega de su propiedad. Es un robo que asciende a los más de $200,000 en producto. Según las autoridades, el depósito de la estrella en North Hollywood
fue robado luego de que un equipo del miembro de Demi Moore pasara por allí el lunes pasado y notara que pues no habían algunas cosas. La policía no sabe la fecha del delito, ya que no chequeaban el depósito en 6 meses y los oficiales aseguran que Demi estaba revisando qué objetos faltan. Las autoridades no revelarán qué tipo de piezas robaron, ya que la propiedad es personal. Una fuente asegura que había ropa de diseñador valorada en $200,000. La investigación está en curso. El confidente agrega que el candado que estaba en el depósito era de la compañía Public Storage y estaba intacto. La fuente cree que solo el equipo de Moore y la empresa del depósito tienen esas llaves. Han intentado contactar a la gente de Storage, pero no han emitido ningún comentario. La actriz colombiana Sofía Vergara, en otro tema, y su novio Joe Manganiello, pues ya celebraron una fiesta de compromiso en el prestigioso restaurante Soho House en West Hollywood, en California. A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió algunos detalles de la celebración, en la que aparentemente el encargado de hacer el brindis fue la estrella de la saga Terminator, Arnold Schwarzenegger. Si lo ven en el extremo izquierdo de la fotografía, ahí está Schwarzenegger dando el discurso de compromiso de estos dos famosos. Sin duda, esta ha sido una semana muy agitada para la actriz en la de la serie Modern Family, asistiendo a la gala en el Met, el inicio de la semana pasada, recibiendo su estrella en el Paseo de Hollywood también a mitad de semana, estrenando también su película Hot Pursuit y también celebrando su compromiso y ahora disfrutando del Día de la Madre. Así que ahí están las fotografías que ella misma compartió a través de Instagram. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana aquí en BLM Noticias. Continuamos con mucho más. Gracias, Alejandro. Momento de hacer la pausa, pero volver con más información. Seguimos con más en BLM Noticias al regresar. Cuando volvamos. Incautan 128 kilos de cocaína en el puerto de Santo Tomás de Castilla. Las investigaciones continúan. Polémica por lo que será la construcción del Museo Maya de América continúa con el rechazo de vendedores del mercado de artesanías. Y al cierre se disparan las alertas de un desastre ambiental en Chile. Más de 20 ballenas son halladas muertas sin motivo real de los decesos. Y al regresar destacamos los deportes, el Barcelona, una jornada del título, el martes será la segunda semifinal. 7:59, los invito a viajar, nos vamos hasta Mendoza para descubrir los sabores del vino y como siempre gracias a Corchos, la mejor distribuidora de los vinos mendocinos y de los vinos chilenos en Guatemala. Corchos. Doña Paula, el talento ama los detalles, presenta. Este vino fabuloso que usted encuentra y que lo va a encontrar, por supuesto, en cualquier lugar de Guatemala, de Centroamérica o a los países a los que estamos llegando con nuestro programa. Talento ama los detalles porque hemos visto a lo largo de todas estas historias cómo realmente aquí sí se cuida la cultura del detalle. O sea, más allá de lo que esto implique a nivel de costos, lo importante es tener un producto de primer nivel y que realmente el cliente se sienta absolutamente satisfecho con el vino que está tomando. Exacto, lo dijiste muy bien, Ricardo. La verdad es que, ante todo, nosotros creemos que tenemos que contar con un producto de calidad. Nos vamos a preocupar de cada detalle, ya más que un tema económico vamos a un tema de lograr asegurar que el vino que cada cliente va a tener en su mesa va a tener los mejores estándares y lo va a servir la mejor experiencia. Entonces, sí, el talento ama los detalles. Yo quiero agradecer especialmente a la gente de Doña Paula que nos permite estar aquí en el lugar donde nace y donde comienza la historia del vino y poder contarles mucho más de lo que hay detrás de esta botella. Y quiero presentarles al gerente de marketing, Arturo Lafalla. Arturo, gracias por acompañarnos y bienvenido a nuestro programa. Por favor, gracias a ustedes. Es un placer tenerlos acá. Y definiendo las características y la esencia que hay en la vida de Doña Paula. Lo que diferencia a Doña Paula del resto de las bodegas, te voy a contar. Ha tenido un crecimiento muy, muy importante. Está entre los top 6 exportadores de la Argentina de vinos premium, estamos hablando. Y una de las características principales para mí de esta bodega es que es considerada una bodega estate. El ser estate significa que uno es dueño de sus propios viñedos. Doña Paula tiene aproximadamente 900 hectáreas plantadas y propias, ¿sí?, que me permite a mí ser dueño de mis propios viñedos. Un buen vino no empieza en la bodega, un buen vino empieza en el viñedo. El trabajo de esos dos es totalmente importante y uno mismo poder controlar los trabajos que se hacen en ese viñedo, la cantidad de agua que le doy, tarea crítica en un viñedo, sobre todo en Mendoza, el cómo y el cuándo,
y cuánto le doy es muy importante. Y si uno tiene control sobre eso, indefectiblemente el vino va a llegar al estilo que uno mismo quiere.